Nosotros lo que hacemos acá es básicamente un monitoreo a dos especies de pingüinos, que son el pingüino de Papúa y el pingüino de Adelia. Este proyecto tiene como 30 años, hay en varias bases, hacemos el mismo trabajo. Para ver cómo afectan diferentes amenazas, como puede ser la contaminación, las pesquerías y el cambio climático, sobre las poblaciones de pingüinos y sobre el éxito reproductivo que tienen estas poblaciones. Como así también ver si hay algún tipo de riesgo para la especie en base al tipo de alimento que están adquiriendo. Si se modifica el alimento que normalmente adquieren y va en decremento, probablemente las poblaciones de estas especies vayan también con ese mismo sentido. Por ejemplo, el Adelia es migrador. Entonces, el invierno lo pasa en otro lado y viene acá a Carlini a reproducirse. Entonces, el primer muestreo que se hace es agarrar a los adultos que llegan y pesarlos. Con eso se tiene un peso al arribo que estima cómo es la dieta durante el invierno. Una de las tareas que hacemos es hacer un censo, que es un conteo de los diferentes parches. Después arranca un monitoreo de los nidos cada 5 días, después cada día por medio, para evaluar el éxito reproductivo. ¿Cuántos huevos pusieron y con cuántos fichones terminaron el periodo? También lo que vinimos a hacer es ponerle GPS a los individuos adultos que tengan pichones. Eso es para ver dónde es que está yendo a buscar la comida para darle al pichón. Y también lo que estamos haciendo con una colaboración con el Instituto Antártico de Uruguay es ponerle estos GPS que les comentaba y unos GLS, que son unos geolocalizadores satelitales. Entonces, para también saber si pasa algo con la población de Adelia, dónde es que están en invierno, para ver si hay un problema con la dieta, con el CRIP. Este es un ambiente único, con una fauna muy especial, y estar acá por primera vez es algo único, es una magia completa. Para cualquier biólogo esto es un sueño. La Antártida es un lugar único y que a nivel biológico es una locura. Acá está todo lo que uno ve en los documentales desde que es chiquito. Yo como bióloga, trabajar con pingüinos es como un sueño hecho realidad. Así que de chiquita que veías Nat Geo y decías, ay, yo quiero ser este, es como que hoy en día soy. Y nada, estoy muy contenta. A mí me parece que es muy importante que un país como Argentina tenga presencia acá en la Antártida, principalmente porque tiene un reclamo soberano sobre ella. Y bueno, parte de los argumentos de ese reclamo soberano es la geografía y la geología, su presencia en la Antártida con las 13 bases que tiene y su más de 100 años de investigación acá en la Antártida. La ciencia en Antártida es una marca fundamental para el reclamo de soberanía que hace nuestro país. Y también está bueno que se pueda sostener durante todos los años, porque si no, estos proyectos a largo plazo, como es monitoreo de ecosistemas, monitoreo de poblaciones, no tendrían sentido, y la verdad que sería una lástima porque son programas que vienen hace años y que son claves para la ciencia en nuestro país.